Egunon guztioi, bueno, egunon esaten dugu, baino eguraldi nahiko kaskarra daukagu gaur hor kanpoan. Mil esker gurekin egoteagatik eta ongi etorri Gipuzkoa Talent Forum jardunaldiaren bigarren edizio honetara. Helburu argi batekin jaio zen ekitaldia da hau. Zuek bezaklako profesionalen talentua eta Gipuzkoako enpresarik puntakoenak konektatzea. Desde el Departamento de Desarrollo Económico, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, queríamos recuperar, voy a dejar que se vayan sentando a los que siguen llegando, queríamos, como decía, recuperar el talento de aquellos profesionales guipuzcoanos, pues que por diferentes motivos hace unos años tuvieron que hacer las maletas y marcharse al extranjero o a otros puntos del Estado. El año pasado conseguimos que talento como el vuestro, que alguno de los talentos como el vuestro, se quedara. Y a día de hoy siga trabajando en empresas de nuestro territorio. Es un éxito que nos gustaría que este año se volviera a repetir. Gure etorkizuna eraikitzeko bidea zuek zaretelako. Ikus dezagun bideo hau. Vamos a ver este bideo. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Nada de esto existía hace 10 años. Pero pensemos ahora en los próximos 10 años. ¿Qué será lo siguiente? Etorkizuna eraikiz es la respuesta de la Diputación Foral de Gipuzkoa para construir nuestro futuro, todos y todas juntos, reuniendo a personas en colaboración con el mundo institucional para que definan los proyectos clave para Gipuzkoa, transformando a las empresas en laboratorios donde ensayar esas nuevas políticas económicas, sociales y culturales, con la ayuda de las universidades y aprendiendo de los países más avanzados. Una nueva forma de construir nuestro futuro mediante soluciones reales. Una nueva forma de hacer a cada una de las personas de Gipuzkoa dueña de su mañana. Ya estamos dando respuesta a nuestros principales retos y seguiremos haciéndolo. Hagamos que el futuro que decidamos entre todos convierta a Gipuzkoa en el mejor lugar de Europa para vivir, trabajar y desarrollarnos como personas. Gabonak ospatzen ari gara eta familiarekin egoteko itzuli zarete asko. Eta gaurkoan hemen Gipuzkoan gera zaitezten gustatuko litzaiguke. Hoy os habéis acercado aquí alrededor de 250 profesionales. Sea cual sea vuestra profesión o especialidad, os ofrecemos un contacto directo con las empresas tractoras y de gran desarrollo del territorio, con los centros tecnológicos y las startups que se están desarrollando. Así que aprovechad la oportunidad. Eta nola ez, eskerrak eman nahi dizkizuegu guztioi hemen egoteagatik eta parte hartuko duten Gipuzkoako 30 enpresei ere. Eta orain jardunaldiarekin hasteko Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiak hitz batzuk eskainiko dizkigu. Markel? Egun on guztioi. Labur egingo dut, lehenik eta behin eskerrak emateko, eskerrik asko guztioi etorri zaretelako gaurkoan, ekitaldi honetara, bigarren urtea da antolatzen dugula, eta gure legealdi honetan markatu genuen lehentasun batekin bat-batean eta oso gertu dagoen helburu bat betetzen du gaurko egunak eta gaurko ekitaldi honek, eta da nahi dugu Foru Aldundia enpresen estrukturara gerturatzea. Eta gaur egun ikusten dugu, enpresak bizi dutela egoera bat, pixkanaka azkunde bat markatzen duena, eta azkunde horretan pertsona behar dituzte, eta pertsona talentutsuak behar dituzte. Eta hori ez da bete zuek. Azkenean mundu guztian zaudeten gizon eta emakume, geroz eta emakume gehiago ikusten zaituztet, eta azkenean ezagutza bat akumulatu duzue, eta ezagutza horrekin, biztan da zuen ahalmenak areagotu dituzela, eta guk usteet, Gipuzkoak une honetan dauzkala erronka importante batzuk aurrera begira. Los retos fundamentales que tiene el territorio de Gipuzkoa desde el punto de vista de la competitividad de las empresas del territorio, desde la necesidad social que tiene creciente, por ejemplo, una necesidad que marca el envejecimiento de nuestra población, todo ello hace que Gipuzkoa tenga una serie de retos fundamentales a los que tenemos que responder entre todos y todas. Y para eso necesitamos, en primer lugar, creérnoslo, creer en el territorio de Gipuzkoa, creer, como decía el vídeo, que podemos ser uno de los territorios en los que menos desigualdad social hay, en los que más seguridad hay, en los que más
apetece vivir, desarrollar un proyecto familiar y vital, y también profesional. Hori da gure helburu nagusia gaur. Zue guztiok edukitzea oportunitate bat, kanpoan jaso duzuen guzti hori, ekartzeko berriro ere Gipuzkoara. Eta garatzeko guztion artean, gure lurraldea eta egin behar ditugun apustu nagusiak egiteko. Etorkizuna eraikizek hori egin nahi du. Apustuak egin, eta apustuak horiek egin erakundeen eta gizarte antolatuaren, enpresen kolaborazioaren eskutik. Hori da guk egin nahi duguna, gaurko egunean. Espero dut, alde batetik, zuek, pertsonak, profesionalak, 300 bat ingurun etorri zareten horiek, eta 30 enpresa horiek zuen arteko harremana estutzea, eta lehenago aipatzen zen, iaz arrakastatxo izan ziren zenbait esperientzi, biderkatzea eta gehiago egotea. Eta horrekin, konsolidatzen joatea Gipuzkoa talent urrengo urteetan. Guk uste dugulako benetan, etorkizuna daukagula, Gipuzkoak etorkizuna daukala, Gipuzkoako enpresek etorkizuna daukatela, eta zuek Gipuzkoan etorkizuna daukazula. Eskerrik asko. Mi esker Olano jauna. Ainhoa Aizpuru, ekonomia sustapena, landa hirigunea eta lurralde orekako diputatua gurekin da ere, zure txanda Aizpuru anderea. Egunon guztioi eta ongi etorri Gipuzkoa Talent Forum bigarren edizio honetara. Eta ongi etorri berezi bat egin nahi nieke baita ere enpresei. Zuek etorri zerate, aurten bigarrengo aldiz, eta nik uste dut zuek zeraletela, Gipuzkoak duen aktibo nagusienetako bat. Egunero aberastasuna sortzen dezue, lanpostuak sortzen dituzue, baina horretaz gain, eta gaur garbi ikusten da, baduzue lurraldearekin konpromisu bat. Nik uste dut eguneroko lan horrez gain, haratago, eremu desberdinetan konpromiso hori erakusten dezue, eta hori benetan eskertzekoa da. Eta gure lana eta gure nahia da, enpresak zuei dituzuen desafio horietatik gertu egon eta zuei laguntzea. Eta momentu hauetan ikusten dugu, konsideratzen dugu, talentuarena dela Gipuzkoak lurralde gisa duen desafio handienetako bat. Horregatik gaur, bigarren edizio hau, Gipuzkoa Talenteko bigarren edizio hau. Diputatu nagusiak esplikatu du pixkat ekitaldi honen espiritua, eta niri dagokit, zuei aurkeztea, eta nik uste interesgarria izango zaizuela, Gipuzkoak momentu honetan bizi duen egoera momentu ekonomikoa. Decía que voy a hacer una breve lectura del momento, yo creo que un momento dulce que está viviendo Gipuzkoa en el panorama económico. El año pasado hablábamos, en el 2016, que la economía estaba repuntando. Yo creo que este año 2017 podemos decir que estamos viviendo ya una época de bonanza, donde nuestras empresas están incrementando su actividad y están acumulando pedidos. El año pasado hablábamos también de la tasa de desempleo, en torno al 10%. Este año estamos hablando del 9,1% según el Eustat del mes pasado. Una cifra, una muy buena cifra, una referencia a nivel nacional, a nivel estatal, pero queremos que siga bajando y hay que seguir trabajando en este ámbito. El número de empresas. Actualmente estamos con 20.700 empresas en Gipuzkoa. Un incremento también al alza respecto al año pasado. Estamos creciendo en torno al 3% del PIB. Yo creo que son cifras buenas. Estamos viviendo una fase de crecimiento, una fase de bonanza, que nuestras empresas también están aprovechando para reforzarse y hacer apuestas, ¿no? Yo creo que el hacer apuestas nos demuestra también que ese momento se está viviendo pues, en todos los ámbitos. Eta, bueno, irakurketa honekin jarraitzeko hiru puntu aipatu nahiko nituzke baita ere. Alde batetik gogoratu, Gipuzkoarron izaera industriala. Gipuzkoa lurralde industriala da, gure barne produktu gordinaren 128% industriatik dator, eta bueno, ekoizpena, produziotaz hitz egiten dugu, baina baita ere, eta geroz eta gehiago, fabrikazioa aurreratua, ezagutza aurreratua. Eta gaur hemen dituzuen enpresa horietako asko erreferentia dira. Nazioartekotzean ere erreferentia dira, eta nik uste gaur daukazuen aukera hau aprobetsatu egin behar dezuela. Oso aukera ona da, eta aprobetsatu. Baita ere, esango nuke, Gipuzkoako Foru Aldunditik izaera industrial hori horrela izaten jarraitu nahi degula, hori mantendu egin nahi dugu. Eta horregatik gure nahia, gure lana, ekarpen horietan hori horrela izaten. Gipuzkoak industriala izaten jarraitu behar du,
batez ere beste sektore batzutatik tira egiten dulako, eta sortzen den enplegua lanpostuak hobeak direlako eta kalitatezko enplegu hori bultzatzen dugulako. Bigarren puntua, pertsona dira. Gipuzkoak beti izan du tradizioa, bueno, kooperatiba mundu mailan eta referentziazko enpresetan pertsonen parte hartze hori bultzatzeko. Bueno, ba, tradizio hori hor dago, baina azkeneko urteotan tendentzia handitzen ari da. Eta pertsonak erdigunean jarri, enpresan, eta pertsona horien parte hartzeare bultzatzen ari da. Eta nik uste dut hori oso pauso ona dala aurrera begira. Decía que quería resaltar tres puntos más en esta lectura del momento económico de Gipuzkoa. Hablaba por una parte del carácter industrial de Gipuzkoa, 28% del PIB viene de la industria y queremos que siga siendo así. Hablaba de las personas, del momento cooperativo y de la tendencia cada vez mayor a que las personas participen en la gestión y en el capital de las empresas. Y el tercer punto es decir que contamos con 5 universidades, centros tecnológicos de referencia a nivel internacional, una inversión en I+D superior a la media europea y una clara apuesta por la innovación. Innovación en productos, innovación en servicios, nuevos modelos de negocio relacionados con la servitización. Y yo creo que la innovación es fundamental, es un elemento fundamental, por una parte para crear ese territorio de futuro que queremos, pero sobre todo también para atraer como punto de atracción para esas carreras profesionales que, como vosotros, pues queréis que se conviertan en referente, ¿no? Es en ese punto de innovación. Y por último, bueno, pues desearos que esta jornada sea útil, que sea muy productiva. Yo creo que, bueno, como ha dicho el diputado general, tenéis una muy buena oportunidad para conectar con las empresas y yo creo que, bueno, que ese espíritu, esas ganas, hoy con este tiempo demostráis que tenéis ese espíritu valiente de Guipúzcoa, ¿no?, por estar aquí, y yo creo que hoy vais a tener una oportunidad también para conectar con las empresas, ¿no? Esas ganas de volver a Guipúzcoa, yo creo que hoy van a tener una recompensa porque vais a tener una buena oportunidad. Y sobre todo, posicionar Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una apuesta seria, una apuesta con ambición, para posicionar Guipúzcoa como territorio de futuro, lleno de oportunidades y, sobre todo, un destino ideal para el plan para vuestro futuro plan de vida, ¿no? Para el desarrollo profesional y el desarrollo también personal. Ba, aprovecha tu aukera, jardunaldi produtxuzkoa izan dezazuela, eta sorterik onena. Eta esan, ba, Gipuzkoak behar zaituztegula, Gipuzkoan, eta zuen zai gaudela. Mila esker. Mila esker, zuri. Y ahora os voy a presentar a una persona que está en una situación en la que seguro que a muchos os gustará estar dentro de poco. Creo que su experiencia os va a servir, nos va a servir a todos. Ella es Ainhoa Otaegi, es una profesional responsable de gestión de proyectos internacionales que ha estado varios años trabajando en Alemania en una empresa multinacional del sector de la construcción. Hace un año o hace unos años decidió regresar a su casa aquí a Guipúzcoa, ha conseguido su objetivo, no sin antes haber tenido que tomar decisiones importantes. Así que le voy a pedir que se acerque aquí conmigo al atril. Le vamos a hacer unas preguntas para que nos cuente cómo ha sido su experiencia. Ongi etorri, Ainhoa. Lo primero, nos gustaría saber por qué decidiste irte a Alemania. Sí, bueno, en mi caso, trabajaba aquí en una empresa que pertenece a un grupo multinacional alemán. Entonces, dentro del grupo, en la central en Alemania, se creó una nueva posición de gestión de proyectos internacionales. Yo trabajaba aquí como responsable de marketing y también como coordinadora de proyectos y me hicieron la propuesta para trabajar desde la central en Alemania. Y bueno, por esas razones que decimos sí, como todos vosotros habéis dicho sí a una de esas propuestas, pues yo también dije sí y entonces he estado allí trabajando durante 4 años ahora. ¿Y qué diferencias encuentras entre las empresas de allí, las alemanas y las de aquí? Sí, en mi caso, una diferencia importante, yo trabajaba aquí en una empresa de 100 trabajadores y era un poco la referencia que tenía, ¿no? Por otras experiencias previas, 100, 120 trabajadores. Al cambiar, hay un cambio de dimensión. Voy a una central donde estamos 850 trabajadores en Alemania, en total en Alemania hay 2.500 trabajadores y en el mundo 5.300. Entonces, en algunos de los proyectos que he coordinado me ha tocado trabajar con
con las 40 empresas que hay en el mundo. Entonces, esa dimensión es un poco como cambio de división, ¿no? De complejidad y de pensar un poco más en global. La otra parte también un poco la internacionalización. Cuando estaba aquí pensaba en exportación o en otros países desde aquí, ¿no? Estando en una central toca pensar en diferentes países y además trabajar como compañeros de trabajo pues con chinos, con americanos, con finlandeses. Entonces, esa multiculturalidad es parte del día a día, ¿no? Eso aquí no lo tenía. Y un tema de trabajo, lo que sí he visto o me ha pasado a mí, es un poco dentro de la operativa y la estrategia. Aquí igual un porcentaje del tiempo era mayor en tema operativo y ahora me pasa que estando allí hay un mayor tiempo para la estrategia, para la planificación, un poco esas tres diferencias, diría, en mi experiencia. Al final la tierra tira, decides volver, ¿por qué? Sí, yo creo que son también etapas profesionales. Bueno, hemos hablado, la experiencia de fuera es enriquecedora, pero bueno, también hay un tiempo que lo de aquí, pues bueno, sea familia, sea estilo de vida, sea relaciones sociales, pues bueno, la verdad es que sí, la calidad de vida en este entorno, en mi caso, también es algo que ha sido importante para decir, bueno, esta etapa, me gustaría ya la siguiente etapa. Antes he dicho en la presentación que has tenido que tomar decisiones importantes. ¿Cómo ha sido el camino de vuelta? Sí, el camino de vuelta, entiendo que es lo que nos puede estar pasando a muchos en esta sala, es cuando decides y dices, bueno, me gustaría, a mí por lo menos no me ha pasado así, vale, me gustaría y al día siguiente puedes, un proceso, ¿no? Lo primero para mí fue un poco lo individual, el decir, bueno, voy a trabajar en ese currículum, en esa parte que en los últimos años no lo había trabajado, entonces una parte, preparar eso, luego el currículum, explicar. Luego también un poco el uso de las redes sociales, profesionales, ¿no? También, porque claro, la distancia. Estos eventos yo creo que son muy positivos para estar cara a cara. Cuando estamos fuera, una de las dificultades es identificar, ¿no? Qué empresas están buscando, qué tipo de perfiles. Y ahí creo que estáis haciendo un muy buen trabajo en ese terreno para ayudarnos, porque desde fuera, bueno, yo también es lo que he vivido. Entonces, una parte individual y luego relacional, ¿no? También decir y comunicar que ya tenemos la intención de volver. Pues a las personas que están aquí, un poco tanto a profesionales como digamos como a contactos, ¿no? Y luego ya pues ver opciones. Así que bueno, en esos pasos yo diría desde individual, profesional y moverse, luego también plataformas donde se ofrecen diferentes puestos de trabajo, etc. Estar un poco atenta para conseguir esa oportunidad. Ya has conseguido venir al final y estás aquí. Sí, la verdad es que yo lo que he conseguido es también hacer una combinatoria desde Alemania, digamos, desde la central, teniendo más presencia aquí, en lo local, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una propuesta combinada y por ahora es un buen siguiente paso para mí. Veremos. Y después de esa experiencia que has tenido en el extranjero, ¿qué crees que puedes aportar a nuestro territorio? Bueno, lo primero, volviendo, tener esa parte local, digamos, de contrato a nivel de impuestos, esta parte. Lo siguiente, que también es recuperar una parte. Y lo siguiente, pues yo creo una parte también es de puente de conexión dentro de la empresa local y la conexión con la central, digamos. Y yo creo pues la experiencia, esa apertura y esa pensar un poco en una mayor complejidad, ¿no? Y eso yo creo que, a mí por lo menos personalmente creo que es un desarrollo que he realizado y esto espero traerlo aquí también para ayudar a desarrollar esa unidad y también de una parte, digamos, de un desarrollo también estratégico, operativo, un poco desde ahí. Así que, y luego, aparte de cuando decíamos pues la actitud y el positivismo y estas cosas, pues también traerlo, que ya lo tenía, pero bueno, aplicarlo aquí también. Seguro que eso es innato. A ver. Eskerrik asko, Ainhoa Benetan, zure esperientzia kontatzeagatik eta zorteon. Bai, eskerrik asko ere, hemen, event honengatik, iaz ni ezin izan hemen egon, baina egia esan, uste dut oso momentu, eta kanpoan gaudenentzako momentu importantea dela, beraz, antolatzai, eskerrik asko, nire aldetik ere, iaz hor egon nintekeen, eta horten hemen, así que espero dut datorren urterako ere, hemen askoz gehiagotea. Eskerrik asko.
Ainhoa ha hablado de las redes sociales, la importancia para promocionarse en las redes sociales, también de tener iniciativa. Entonces, yo os voy a pedir un favor. Es hora de hacer la foto de familia. Le voy a pedir a los representantes institucionales que se acerquen ahí. Vamos a intentar hacer una foto de grupo con todos los asistentes. Pero además vamos a intentar hacer un boomerang, ¿vale? A ver si os animáis un poquito. Entramos en calor, no sé, hacéis una ola o ya vamos a ver qué hacéis. Pero venga, vamos a que se vea la iniciativa, ¿eh? No desaparezcáis. Voy a pedir la foto de familia. Sí, va, Gertura, tú, mesedez, Markel. Así entramos en calor, ¿no? Que hoy hace frío fuera. La sala también, yo creo que ya están subiendo los grados. Bueno, esto el fotógrafo nos dirá mejor dónde se colocan. Luego intentaremos hacer otra foto de grupo ya desde arriba, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer algo divertido, que somos jóvenes y hay que promocionarse, ¿no? ¿Vai, Prest? Más vale que os salga la primera, porque si no, esto lo voy a repetir, ¿eh? Bai, hasiko gea hortik, orruntz. Vale, zutik, todos de pie, que solo se ven cabecitas. Bien. Bueno, primero vamos a hacer una foto normal, ¿vale? Sonriendo, mirando a cámara. Y luego ya vamos con el boomerang. Que aprovechen también. Vale, tenemos la imagen. ¿Vale? ¿Onda? Y ahora sí, ¿eh? Qué miedo esto. Bueno, la ola ya hacéis, ¿no? Si vais a ver, no sé, el partido de fútbol o así. Vamos a hacer de mi parte izquierda a la derecha, ¿de acuerdo? Venga, ¿eh? A ver si sale a la primera. Luego la comparto. Vuestros nombres no me sabré, pero Gipuzkoa Talent Forum la compartirá, ¿vale? Venga, bat, prest, bi, eta iru. Vale, vamos a repetir. ¿Está bien el intento? ¿Calentamiento? Venga, segundo intento. Yo tampoco he estado muy fina con el móvil. Bat, bi, eta iru. Ay, ya se me para el móvil. Último intento, de verdad, ¿eh? Te ya está bukatzen dugu. Bat, y diciendo, venga, wey, con fuerza, ¿eh? Que hay que entrar en calor. Bat, bi, eta iru. ¡Oso no! A ver cómo ha quedado, pero bueno. Se me ha quedado por el camino, medio. Pero vale, vale. Se ve, se ve. Es que ricasco, ¿eh, Benetan? Bueno, ya hemos entrado en calor y ya vamos a continuar con el evento, ¿eh? Vamos a entrar en la segunda parte de este evento en el que vamos a escuchar a cada una de las 30 empresas que han venido hoy aquí al Gipuzkoa Talent Forum, a esta segunda edición. Como ya sabéis, las empresas están repartidas en 4 grupos. Habréis visto ya en el folleto, tenéis que saber a qué aula queréis acudir. Tenemos 3 aulas, la sala 11, la sala 12 y el aula digital, y también este mismo auditorio, donde estará el grupo 1. Amaika, ¿qué tal ordenetan? Etenaldi txiki bat tengo de gu, kafetxoren bat hartu nahi baldin badezute, edo zerbait jan, ba, indarrak berritzeko, hartu ezakezute. Y a las 11:30 llega el momento de conocer a las empresas. Para eso estáis aquí. Así que acercaros sin miedo a todas aquellas empresas que os hayan llamado la atención, que os gusten. Dejad vuestro currículum, intercambiad expectativas. Y lo más importante, que os conozcan, porque ya sabéis que nunca se sabe cuándo puede ser la oportunidad, ¿no? Tal vez ahora no haya un puesto para vosotros, pero en un futuro estén buscando un perfil como el vuestro. Así que debéis aprovechad la oportunidad. Eta nire aldetik, ba, eskerrak eman guztioi, zorterik onena opa dizuet, enpresei ere eskerrik asko proiektu honetan parte hartzeagatik, eta ea denon artean, ba, Gipuzkoak daukan talentu bikaina ba, berreskuratzen dugun. Ondo pasa, gabonetan, eskerrik asko, eta hurrengo urtera arte. Agur!